Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos empezando nuestra transmisión en vivo a través de Zoom y de nuestro canal de YouTube. Esta es nuestra sesión correspondiente al 11 de marzo eh, de 2021 de nuestro curso de Econometría 1 en el grupo 3 vespertino de la Facultad de Economía. Muy bien, vamos a, hoy a revisar eh, dos, dos puntos importantes. Uno, eh, voy a hacer una fe de ratas del apunte de la sesión del 2 de marzo. De ahí se derivó una tarea y bueno, esta tarea en virtud de, de las observaciones por ahí que recibí en algunos correos electrónicos, había unos resultados de la suma de cuadrados en el cuadro de análisis de varianza de la suma de cuadrados de el modelo, la suma de cuadrados de el error y la suma de cuadrados total. En particular, para la suma de cuadrados del error resultaba una suma de cuadrados negativa, lo cual eh, no es posible. Esto es incongruente. Y bueno, revisando la redacción que había quedado en la página 3 de, la, de ese apunte. Los datos dados contienen un, un error aquí en la parte final donde dice ese y ese YY que hace alusión a la suma de cuadrados de Y, suma de desviaciones al cuadrado de Y, es decir, la suma de cuadrados de Y menos Y media. Esta suma en el apunte que les había proporcionado decía 5. Sin embargo, este debe decir 10 para que los resultados sean congruentes. Y así, este, pues todos los resultados que se deriven posteriormente a partir de este cálculo eh, sean congruentes con todas las propiedades necesarias que deben cubrirse en este modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, eh, hecha esta corrección, ya está esta versión actualizada del apunte en el blog. La van a encontrar eh, de la siguiente manera. Les muestro el blog enseguida. O sea, podemos ir a un navegador en la red. Y e ingresar a la página del blog del curso que es https dos puntos, doble diagonal econometría Y estando en el sitio del blog, está el vínculo correspondiente que dice modelo de regresión lineal múltiple, apunte y tarea 1. Eh, ya quedó entre paréntesis, redacción corregida con fecha de hoy, 11 de marzo. Por lo tanto, eh, la fecha de entrega de esta tarea se recorre a partir de hoy una semana. Entonces queda para entregar el 18 de marzo, eh, hecha esta corrección que acabo de mencionar. Y cuando abren el archivo PDF ya se encuentran con esta versión corregida y con esos datos procedemos a realizar la tarea. Correspondiente una vez que abren el vínculo, se abre el archivo correspondiente, se hizo la corrección en esta parte únicamente, cambiando esta notación, esa Y que estaba en 5 debe quedar en 10. De ahí todo lo demás no, no cambia. Y en la tarea, este. En este cuadro de análisis de varianza, eh, ya no deberá surgir un error de que aparecía una suma de cuadrados de residuales negativa. Y por ende se generaban otros errores, como por ejemplo la f de la regresión. Nunca hay f negativas. La f siempre es mayor que 0. Y la r cuadrada está entre 0 y 1. Y todos los demás elementos. Congruentes con estos datos. Sí, entonces este es el, el primer punto que quiero revisar aquí en la clase y que quede acordado para todos. Hoy no es la fecha de entrega de la tarea 1. En virtud de este error, se hace esta corrección. Trabajen, por favor, con este archivo PDF actualizado que sustituye a la versión anterior y. Eh, con este corretiempo para que la tarea sea entregada el próximo jueves. Es la tarea uno de dos tareas que est estaremos dejando para este bloque parcial. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar al segundo punto, o es el tema central de esta clase, el que nos ocupará a partir de este momento. Eh, reviso el chat. Sí, efectivamente, la forma de entrega de la tarea es a través de envío electrónico por correo, al mismo correo del cual les he enviado los links de invitación a las clases y mismo correo que también aparece al final en el blog. Eh, aquí está, juanfia.economia.unam.mx. Es el único medio a través del cual recibiré sus tareas resueltas el próximo jueves. En todo caso, cualquier otra duda que hubiera, este, está abierto también el mismo correo. O aquí mismo en el chat del Zoom durante la clase para... Atender cualquier eh, duda que pudiera surgir. Muy bien, vamos a, entonces al, al siguiente punto de la clase: es eh, introducirnos al trabajo con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. Eh, algunos de estos temas eh, son importantes. De hecho, algunos, cuando veamos variables dicotómicas, vamos a retomarlos para este punto de la clase del 9, del día 9 de febrero, 9 de marzo más bien, que quedó postergada para nueva fecha. Y en donde, este, pues, tengo destinada esa reposición de clase para ver el tema de. Eh, gender econometrics o este, ejercicios de econometría de género. Y eh, vamos a considerar varios tipos de modelos, algunos modelos de tratamiento y control y algunos otros en donde incluyamos variables dicotómicas de género. Y en algunos temas, este, pues muy discutidos para contrastar hipótesis de diferencias de género. Claro, este, todo esto en la vertiente microeconómica con modelos de economía sectorial, bien sea de economía laboral, economía social, economía de la educación, para probar este, posibles diferencias estadísticamente significativas en cuanto a género. Una de ellas, por ejemplo, la veíamos en algún ejercicio en el diagnóstico de este, diferenciales salariales de género en el mercado laboral, imponiendo no solo esa característica de género, sino de otras variables de control para ver qué tanto se agudizan o no, qué tanto se cierra la brecha tal vez este de género en esos temas y que bueno también son muy discutibles este, empíricamente pueden confrontarse estas hipótesis para validarlas este, o bien eh, en caso de que no se rechace la hipótesis nula admitir la posibilidad de que no hay diferencia de género en algunos estratos de de la población, bien sea diferenciados por sector de actividad económica, por ubicación geográfica, etcétera. Este, entonces, varios de estos temas que estoy poniendo sobre la mesa vamos a utilizarlos con fuentes de información oficial a nivel de, de microdatos y a nivel de datos eh, o macrodatos inclusive en el contexto este, macroeconómico. Eh, entonces es importante tener este tipo de conocimiento de fuentes de información. Es probable que, que en el caso de la ENIG ustedes ya tengan conocimiento de esa fuente, pero para los casos que no lo sea, ahora vamos a, a introducirnos a esta fuente de información. Entonces vamos a un navegador en blog, vamos a, a Google. A un buscador y buscamos las siguientes palabras clave: INEGI, ENIG 2018. Esta encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares es levantada por el INEGI y la última edición o el último levantamiento fue el que INEGI publicó para 2018. Pulsamos Enter. Y nos aparece un vínculo que dice encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y de ahí pulsamos clic en ese primer vínculo que nos aparece. Y observamos el ingreso al micrositio de la encuesta levantada por el INEGI en 2018 y cuyos datos son publicados posteriormente esta encuesta se levanta entre los meses de agosto y noviembre de, de cada dos años en 2020 se debió haber levantado este es posible que si no hubo algún retraso de ese levantamiento se esté publicando a más tardar en junio de este año en junio del 2021, el levantamiento correspondiente a 2020. Son levantamientos eh, que se han venido llevando a cabo de manera bianual y este, pues todavía no se publica 2020, a, a más tardar en junio, si no hubo algún retraso por la coyuntura de la pandemia, se esperaría la publicación de la edición 2020. Mientras tanto, la última, con estos datos más frescos que podemos trabajar, es de 2018 y eh, contiene una serie de documentos en la parte de en la pestaña de documentación observamos que viene una presentación de resultados vienen presentaciones también a nivel de entidad federativa, eh, nota técnica, metodología en la metodología está el, el diseño de la muestra, que al INEGI le permitió levantar esta encuesta. Vienen los cuestionarios para observar qué se les preguntó a los hogares y a los integrantes de esos hogares, es decir, a las personas que habitan esos hogares en el país y que fueron seleccionadas por esa muestra para la encuesta. Toda la, todo el enfoque técnico de muestreo está, repito, en el documento metodológico. Y luego está un cuestionario, un, están los cuestionarios más bien a nivel de hogares y de personas. Eh, hay un glosario y hay un estándar de, de metadatos. En la siguiente pestaña están los tabulados. Estos son tabulados resumen de las características. Eh, de los hogares y de las personas, a nivel básico, a nivel de personas, a nivel de hogares y viviendas, eh, tabulados con enfoque de género. Todo este tema de género no solo es privativo en, en la universidad, sino también al exterior, en, en todo el tema de las estadísticas oficiales donde haya distinción por género, encontrarán estas tablas también con enfoque de género. En el sector público, eh, en fin, en varios este, entornos de la vida eh, pública, este, ya no es extraño encontrarnos con el tema del enfoque de género. Tabulados por entidad federativa a nivel geográfico, desde luego, y de localización. Y después de esta pestaña de tabulados hay otra pestaña que es de microdatos. Y sobre esta vamos a hacer especial énfasis para nuestro curso. Conocer los microdatos de la ENIG es el objetivo de la clase de hoy. Y al recorrer esta, esta, este sitio de microdatos, observamos eh, al menos una decena de archivos con los que se puede trabajar en la ENIG. Titulados de esta manera, características de las viviendas que habitan los integrantes del hogar, es decir, el archivo de viviendas. Luego, el archivo de hogares, el archivo de personas o población, el archivo de gastos para saber cuánto gastan los hogares. Eh, luego tenemos el archivo de erogaciones, el archivo de gasto en tar con tarjetas, es decir, cuánto gastan los hogares usando tarjetas de crédito, bancaria o comerciales, esto para efectos de estudiar el grado de bancarización. Eh, después hay un archivo de ingresos para saber... ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de los hogares en México? Una de las fuentes importantes son los salarios, sin embargo no es la única, hay muchas otras fuentes de ingresos. Podemos ahora mismo saber cuáles son esas fuentes. Luego, un archivo de gastos, ¿en qué, en qué gastan las personas y los hogares? También hay una cantidad enorme de rubros de gasto con los que nos vamos a encontrar. Después viene una base de datos de trabajos, es decir, en qué, ¿en qué trabajan las personas que fueron encuestadas por, por la ENIG. Y esos trabajos pueden ser clasificados de acuerdo con un clasificador de, de ocupaciones. Seguramente vieron en algún curso de INAE la clasificación mexicana de ocupaciones, la CMO. Es importante recordarla y ahora aterrizarla a estos datos de la ENI. Después hay otros archivos como el de negocios agropecuarios de los hogares, que aplica en gran medida a hogares en el sector. Eh, rural, cuya actividad más importante posiblemente sea la este, actividad agropecuaria, es decir, eh, cosechar cultivos, sembrar cultivos, cosecharlos después, venderlos, o bien este, eh, utilizar esos productos para autoconsumo, es decir, para satisfacer sus necesidades de alimentación. Probablemente haya un excedente y ese excedente sea comercializado. Hay otro módulo que es de eh, negocios no agropecuarios de los hogares. Es decir, en el entorno rural, ¿a qué más se pueden estar dedicando los hogares más allá de sembrar y cosechar este, cultivos o este, dedicarse a la crianza de? de ganado. Eh, probablemente dispongan de tiempo también para dedicarse a otras actividades no agropecuarias, por ejemplo, eh, realizar trabajos de carpintería o participar en los servicios de transporte o, o salir a zonas este, un poco alejadas de su vivienda para desempeñar actividades económicas de otra índole. Bien. Eh, hay otro archivo que se llama concentrado del hogar, en donde vendrán las variables más importantes este, a nivel de hogares. Y hay un documento que se llama descriptor de archivos o FD, file description. Y al final un archivo de cálculo de los principales indicadores usando R. Este archivo lo vamos a trabajar más adelante con Daniel, que es el experto en R y que yo creo que ya nos está este, acompañando también. Este, eh, si estaba por ahí Daniel, le pido que me mande un mensajito para poder hacer también su presentación. Y bueno, vamos por el momento a descargar dos archivos. Este, si me están siguiendo en esta... En esta navegación descarguen por favor este archivo de principales variables por hogar. Lo vamos a descargar en formato CSV para que lo podamos abrir en Excel. Pulsamos clic aquí en CSV y se abre esta ventana que dice abriendo en 2018 concentrado del hogar CSV.zip. Y damos guardar archivo. Mientras se descarga, también descarguen el descriptor de archivos FD en formato PDF. Pueden dar clic. Y se abre un archivo PDF en el navegador. Con esta carátula que dice Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2018. Bien, vamos a recorrer este documento. Este es un documento de aproximadamente 200 páginas. Y lo más importante, este, pues, es que nos señala, nos da detalles de las características y el contenido de la base de datos de la ENIG. Dentro del contenido, eh, lo más importante es encontrarnos con las listas de variables que contiene cada base de datos. Eh, ahí estamos viendo el diagrama de cómo están relacionadas las bases de datos. Eh, con el expertise previo que ustedes tengan de manejo de base de datos, podrán identificar las variables llave con las cuales pueden fusionar este, cada par de archivos o bien fusionar más de dos archivos. E identificadas esas variables llave, este, pegar los registros de manera congruente entre las bases de datos que, que acabamos de revisar, que son eh, al menos 10 bases de datos. Recordando cuáles son, viviendas, hogares, población, gastos del hogar, erogaciones, gasto con tarjetas, ingresos, gastos de las personas, trabajos, el módulo agropecuario, el módulo no agropecuario y el concentrado del hogar, que es la base de datos que estamos descargando y que contiene 126 variables. Y tenemos las listas de variables de cada una de estas 10 bases de datos. Ya que estamos descargando el concentrado, busquemos la lista de variables de el concentrado. Aquí estamos ubicándonos en el concentrado, que es donde dice tabla concentrado del hogar en la página 28 del documento. Y vemos que contiene dos variables marcadas en azul. Esas son las variables llave, es decir, las variables que nos permitirá fusionar con alguna otra base de datos esta información. Y luego vienen otras variables que no están marcadas en azul y que son variables que integran la base de datos del concentrado. Para encontrar estas variables en la base de datos, vamos a la ENIG y abrimos el archivo que se ha descargado de esa base de datos. Este lo deben encontrar en la pestaña de descargas. Aquí les comparto la base de datos, la vista a la base de datos, viendo iconos muy grandes. Este es el, el archivo que está dentro de un archivo zip. Cuando descompactan ese archivo, tienen este otro, le dan doble clic y se abre en Excel. Ya que estamos abriendo el archivo en Excel, la eh, forma en que lo vemos en pantalla es esta. Y esa es la base de datos del concentrado de hogares de la ENIC 2018. Eh, para quienes han manejado bases de datos es muy clara la convención de que en las columnas se presentan las variables y los datos y en los renglones se presentan las observaciones. En este caso, si quisiéramos saber cuál es la n de esta muestra, contamos los renglones excepto el primero donde hay información, y vemos que el tamaño de esta muestra del concentrado del hogar son 74.647 observaciones. Es decir, esta muestra contiene información de 74.647 hogares. Y esta es una muestra representativa de la población de hogares a nivel nacional. Es decir, en números redondos, si cada hogar tiene un promedio de cuatro integrantes y somos eh, poco más de 120 millones de mexicanos. ¿Cuántos hogares poblacionalmente está representando esta muestra? ¿Alguien tiene idea de cuántos hogares en números redondos habría en México? 30 millones. Exacto, perfecto, muy bien. Eh, alrededor de 30 millones de hogares esperaríamos encontrar para los cuales esta muestra nos permita hacer inferencia. Muy bien, y aquí es muy importante no, no tenerle miedo a estos grandes volúmenes de información. Prácticamente esto es, ya estará un paso de Big Data. Este, entendemos que en las clases trabajamos con muestras pequeñas, pero ahora estamos utilizando una fuente real de microdatos y vamos a, a buscar ese dato con este concentrado de, de hogares, de los eh, alrededor de 30 millones de hogares que está representando esta muestra de 74.647 hogares. Dejando clara la diferencia entre lo que es una muestra y una población, esta es una muestra solamente, pero vamos a ver cómo podemos hacer inferencia para determinar el estimador del número de hogares a nivel poblacional y al interior de esos hogares del número de personas, es decir, de los más de 120 millones de personas en el país. Muy bien. Ya vimos los renglones, ahora vamos a ver las columnas, cuántas variables hay. Seleccionando desde la primera hasta la última, vemos que son 126 variables en esta base de datos. Bueno, las variables más importantes, folio de vivienda, folio del hogar, y aprovecho aquí para preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre una vivienda y un hogar? La vivienda es el espacio físico, por así decirlo, y los hogares son como las familias que viven en él o... O los grupos de personas que dependen específicamente de, de alguien para subsistir. O sea, en una vivienda puede haber dos hogares. Correcto, efectivamente. Este, muy bien. La, la vivienda es el espacio físico y el hogar son las familias que pueden ser este, nucleares o extendidas. Y esa extensión de las familias puede ser este ascendente o descendente en referencia al jefe del hogar o ambas, tanto ascendente como descendente. Siempre en cada hogar se debe identificar a un jefe de hogar y con respecto a ese jefe de hogar se relacionará el parentesco de todos los demás miembros del hogar, el parentesco que tengan con respecto a ese jefe de hogar. Y ese parentesco puede ser eh, tanto en forma ascendente y o en forma descendente. Y la vivienda es el espacio físico, por lo, lo tanto, este, no necesariamente hay un hogar al interior de cada vivienda, sino puede haber al interior de una vivienda este, más de un hogar. Muy bien. Entonces, hecha, hecha esta diferenciación, el folio de la vivienda, vemos que va variando. El primer dígito, y bueno, para el caso de los estados con clave a dos dígitos, ustedes tienen una relación de, de las claves oficiales de los estados del país. Por ejemplo,. Uno es Aguascalientes, dos Baja California, tres Baja California Sur, eh, nueve la Ciudad de México, quince el Estado de México y así hasta treinta y dos que es el Estado de Zacatecas. Si ustedes recorren esa base de datos mirando el primer dígito o los primeros dos dígitos, pueden observar cómo varía el folio de la vivienda y al final de la base están los correspondientes registros de las viviendas en el estado de Zacatecas, es decir, cuyos primeros dos dígitos son 32. Y la longitud de toda esta clave del folio de vivienda es de 2, 4, 6, 8, 10 caracteres. 2, 4, 6, 8, 10, 11 caracteres, ¿no? Y cuando son 10 caracteres es porque se trata de los estados que tienen clave a un dígito. Por ejemplo, ahí vemos eh, los que empiezan con 7, son los del estado de Chiapas. Y estos códigos tienen un dígito menos que los últimos que veíamos. 2, 4, 6. 8, 10. Sí, y, y así vemos que están ordenados por estado según su clave. Luego, vean que la mayoría de folios del hogar son uno. Estos son los casos en los que al interior de una vivienda solo hay un hogar. Pero pueden recorrer la base de datos y encontrarse casos donde hay folio de hogar 2. Por ejemplo, con el buscador control B, marcando la columna de folio hogar, buscamos un 2. Y ahí tenemos un caso en el estado 10, que es eh, Durango. Vean cómo el folio de la vivienda es el mismo y al interior hay dos hogares. Sí, mismo folio de la vivienda pero dos hogares distinguidos al interior de él al interior de esa vivienda cuál es el tamaño máximo de hogar que encuentran en esta base ya vimos un 2 la pregunta es que si es si hay al interior de una vivienda tres hogares cuatro hogares cuál es el máximo número de hogares Creo que es el 5, profesor. Muy bien. Entonces vamos a usar aquí algunas habilidades básicas. Este, si ustedes en el Excel, al final de esa columna, escriben la función igual, max, de toda la columna en estos datos, solo los datos numéricos, cerramos paréntesis, enter, y efectivamente ahí está. Que el máximo de hogares al interior de una vivienda en México, de acuerdo con esta muestra, fue de 5. ¿En qué estado está ese hogar? En el que empieza con 9, es decir, en la Ciudad de México, y hay otro de tamaño 5, otra vivienda con 5 hogares, en el estado 22. Otra en el estado 26, otra en el estado 28, y de esa manera este, hemos explorado este esta vivienda que tiene cinco hogares a su interior. Perfecto, muy bien, buen hallazgo este también de, del compañero. Más preguntas sobre esta base de datos. Este primero vamos a esta variable que dice factor. Quienes hayan trabajado encuestas seguramente saben lo que es un factor de expansión y en este caso que estamos explorando esta base de datos de hogares nos está señalando este factor que esta observación que representa este hogar en la muestra, poblacionalmente, representa 175 hogares. Por lo tanto, para responder a la pregunta de cuántos hogares a nivel nacional estima esta fuente, sencillamente nos vamos al final de la variable factor y pedimos la suma. Clic en el icono de suma, enter. Y ahí está el dato que necesitábamos. Esta muestra de más de 74 mil hogares está representando poblacionalmente a más de 34 millones de hogares poblacionalmente. Sí, que fue números redondos, lo que respondíamos a través de la respuesta de la compañera. 30 millones de hogares. Bueno, en exactamente son 34.7 millones de hogares los que estimó esta fuente para 2018. Y ahí vemos cuántos hogares representa cada registro en la muestra. ¿Sí? De acuerdo con qué? De acuerdo con el diseño muestral de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares que hizo el INEGI. Este diseño lo hizo el INEGI y, de, y el INEGI construyó este vector de factores de expansión. Muy bien. Ahora la otra pregunta que habíamos dejado en el tintero es, ¿a cuánta población eh, está representando esta encuesta en personas? Es decir, al interior de estos 34.7 millones de hogares, ¿cuántas personas habría? Para eso debemos encontrar una variable que nos dice el total de integrantes en el hogar. Estoy marcando las variables que hemos utilizado y que hemos explorado y que ya nos están permitiendo responder preguntas eh, obligadas del análisis exploratorio de una base de datos de microdatos como esta. Ahí está el total de integrantes. Este hogar en la muestra tiene a tres integrantes, de los cuales dos son hombres y uno es mujer. En las siguientes dos columnas vemos la distribución por género. Entonces, si les hiciera la pregunta... ¿Cuál es el hogar que más integrantes tiene y cuál es el hogar que menos integrantes tiene? Pueden calcular el máximo, el máximo y el mínimo. En lugar de la suma, Aplicamos la función mínimo. Mínimo un integrante. Efectivamente, no puede haber hogares con cero integrantes. Y la función máximo. La función máximo nos reporta que hay un hogar al menos con 22 integrantes. Buscamos el 22. ¿Dónde está? Control B, 22. Ahí hay uno y creo que es el único. Y por el código del folio de la vivienda está en el estado 11. El 10 es Durango. El 11, bueno, para no estar adivinando, volvamos al documento en PDF que estábamos mirando hace rato el descriptor del archivo. Y buscamos en ese documento, déjenme asegurar que les estoy compartiendo esa pantalla, ¿sí? Eh, buscamos algún nombre del estado para no recorrer todas las páginas. Control F, búsqueda, y digamos, busco el estado de Tabasco, pulso enter. Y ahí está la lista de estados con las claves que nos proporciona la ENI, cuya tabla se llama Catálogo de Residencia y está en la página 180 del documento. El estado 11 es Guanajuato. En Guanajuato es donde se encontró esta encuesta. Levantó una, una información para ese hogar con 22 integrantes. Y así están todas las demás claves de los estados. De 1 a 32 y 33 y 34 para eh, registrar nacionalidad de los integrantes, Estados Unidos de América u otro país. 34 es el código. En fin, eh, de este documento se toma todas las referencias para la codificación. Volvemos a la base de datos. Y estábamos en la variable de total de integrantes. ¿Qué hacemos para calcular el total de integrantes a nivel nacional? Vamos a insertar una columna y aquí vamos a escribir total de integrantes nacional. Y como sabemos que este hogar de la muestra tiene tres integrantes, pero ese hogar representa a nivel nacional a 175 hogares. Entonces, los 175 hogares por tres integrantes nos da 525 integrantes al interior de los 175 hogares representados a nivel nacional. Replicamos esta fórmula al resto de la columna y al final sumamos todos esos valores. Y esa suma, copiando esta fórmula de suma a esta columna, nos da un total de...

Hogares. Y estos ocupan este número de viviendas estimado: 34.744.818 viviendas. ¿Sí, todo claro en esta exploración de esta base de microdatos? Sí, profe. Sí, profe. Correcto, muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. Tenemos información de variables sociodemográficas que vamos a estar utilizando en los modelos econométricos. Eh, una de ellas, volviendo a la izquierda, tamaño de localidad. Si vemos esta columna, tamaño de localidad, tiene códigos que va de 1 hasta 4. ¿Cómo podemos saber más? Copiamos el nombre de la variable. Nos vamos al documento PDF que estamos viendo. Buscamos la variable, control F, buscar esa variable, tamlock. tam, -lock, tam -lock, Y por ahí nos aparece en la búsqueda, aquí en la parte superior, aparece con una sombra en gris o en azul. Pulsamos clic, la variable se llama tamaños localidad. Y aquí está la descripción. Tamaño de localidad eh, es de tipo carácter de una posición o un carácter. Es lo que significa esa C1 en tipo. Carácter de un, un carácter. El rango va de 1 hasta 4. ¿Qué significa 1? ¿Qué significa 2? ¿Qué significa 3? ¿Y qué significa 4? Significan respectivamente que el hogar está ubicado en una localidad de 100.000 y más habitantes, o en una localidad de 15.000 a menos de 100.000 habitantes, o en una localidad de 2.500 a 14.999 habitantes, o en una localidad con menos de 2.500 habitantes. ¿Para qué nos sirve eso? Nos va a servir para crear más adelante una variable dicotómica de zona de residencia, digamos, rural y urbana. Por definición, una localidad es rural si tiene menos de 2.500 habitantes. No rural si tiene 2.500 o más habitantes. ¿Sí? Entonces lo, podemos distinguirla también en localidades de alta densidad poblacional, este, localidades semiurbanas y localidades semirurales. Pero para efectos prácticos y para variable dicotómica, Vamos a convenir que rural sea menos de 2.500 habitantes y urbano 2.500 para arriba. Muy bien. Y ya empleando software especializado para no hacer mucha talacha en Excel, vamos a tabular esas variables. Esto lo haremos eh, a partir de la siguiente clase. Bueno, otras variables estrato socioeconómico. De acuerdo con las características socioeconómicas, LINEGI estratifica con esta encuesta a los estratos de población en, en bajos, medios bajos, medios altos y altos. Y bueno, esto también viene siendo compatible con los censos. Eh, aquí menciona la ENIGE el Censo de Población y Vivienda 2010, pero ya se publicaron los datos del Censo del 2020, que por cierto hay unas eh, pláticas que el INEGI está dando para la facultad y que les sugiero estar ahí presentes. Este, hago el anuncio también de incentivo. Eh, si fueron a la plática del Censo de Población y Vivienda, que fue el 4 de marzo. Este, y tienen evidencia de ello, bien sea fotográfica o, o, o de que participaron en el chat, este, mándenme por correo esa evidencia este, para un punto adicional sobre el examen parcial. Y de las próximas conferencias que están anunciadas en la página de la facultad, que ofrecerá el INEGI también, este, es importante que... Conozcan esas fuentes de información. Para efecto de nuestro curso es importante y el estímulo es que por cada conferencia a la que asistan tienen un punto adicional sobre el examen parcial. Muy bien. Vamos a otra variable en la base de datos. Les comparto la pantalla. Y aquí estamos de nuevo en la base de datos. Está una columna que dice sexo guión bajo jefe. Es eh, si es hombre o es mujer. Y vemos que vienen números 1 y 2. ¿Qué significa uno y qué significa 2? Vamos al documento. Buscamos la variable. Bien sea con control F o recorriendo el documento. Sexo guión bajo jefe. Eh, ya hicimos la búsqueda y aquí está. Pulsamos clic y aquí está la descripción. Uno significa hombre, dos mujer. Entonces, siempre que vemos códigos en, en las variables, debemos tener claro qué significa cada código, qué categoría de género en este caso significa uno, hombre, y dos, mujer. Bueno, la siguiente variable es la edad del jefe, es decir, este, cuántos años reportó a, al entrevistador el jefe del hogar. Luego, una variable de capital humano es la educación del jefe. Vamos a identificar cómo viene medida esta variable de educación jefe. Educa jefe se llama. Esto es muy importante para un modelo de inversión en capital humano que vamos a estimar en el contexto microeconométrico. Damos control F. Educa jefe. Ahí está. Y dice que el documento que esta variable se define como educación formal del jefe del hogar. Y trae valores que van desde 1 hasta 11, en donde 0,1 representa sin instrucción, 0,2 preescolar, 0,3 primaria incompleta, 0,4 primaria completa, etc. Y lo que vamos a hacer más adelante en otro ejercicio es convertir estas categorías junto con los años de educación que reporte eh, la persona haber cursado, una variable continua de años de educación. De tal manera que como vimos en uno de los ejercicios del diagnóstico, eh, cero significa cero años de escolaridad. Si consideramos la educación preescolar no obligatoria, pero la primaria sí obligatoria, uno representaría que el individuo cursó hasta primero de primaria, dos, que cursó dos años de primaria, tres, que cursó tres años de primaria, seis, por lo tanto, que completó la primaria, siete años de educación invertidos en el sistema de ed educativo, implicaría que cursó hasta primero de secundaria, ocho hasta segundo de secundaria, nueve que concluyó la secundaria, doce por lo tanto que concluyó el bachillerato, considerando carreras estándar de cuatro años, 16 que concluyó la licenciatura, más dos años de maestría serían 18 años de educación acumulada, y dos años de doctorado, 20 años de educación acumulada, cuatro años de doctorado, 22 años de educación acumulada. Entonces esa es la medición que vamos a hacer más adelante para una variable continua de años de educación. Bien, vamos a revisar otras variables. Eh, ya hablamos sobre el número de hombres, número de mujeres. Si realizan el mismo ejercicio que con total de integrantes, podemos agregar el dato de cuántos hombres y cuántas mujeres a nivel nacional hay, multiplicando factor de expansión por número de hombres. Y factor de expansión por número de mujeres. Replicamos el cálculo. Eh, vamos a poner hombres nacional y mujeres nacional. Hecho el cálculo, obtenemos los totales. Y este total nacional, subdividido en hombres y mujeres, se reparte de esta manera. Por lo tanto, se verifica que 60.7 millones más 64.35 millones de hombres y mujeres respectivamente nos da este total de personas a nivel nacional. Con los paquetes eh, econométricos estadísticos, eh, estos cálculos se pueden hacer más rápido para determinar estos totales por estado. Es decir, al interior de los 32 estados, cómo se distribuyen estos 125 millones de personas. Subdivididos por género, etcétera. Es decir, cruces de variables, tablas de contingencia de 2x2, 2, de 2xn, de, de 3 variables, en fin, todo esto es importante que lo, lo revisen en la práctica, como lo habían practicado en sus anteriores cursos, en especial los de INAE, donde este manejo de bases de datos es parte de los prerequisitos mínimos y que hoy quise dedicar esta clase para adentrarnos en los datos de la enig bueno hay más variables de aquí hay unas variables que quiero destacar como esta el ingreso corriente Vamos a ver el significado de esta variable de ingreso corriente, nos vamos a el manual, el archivo PDF, buscamos la variable inc-core, ahí está, y el INEGI nos dice es el ingreso corriente, es numérica de 12 posiciones dedicando 2 a la parte decimal, pulsamos clic y ahí está la descripción. ¿Qué contiene el ingreso corriente? Es la suma de los ingresos por trabajo, las rentas, las transferencias, la estimación por alquiler de la vivienda y otros ingresos. Es lo que nos dice la definición y aquí están las variables definidas. Para ver cómo se construyó el ingreso corriente de los hogares. Y aquí están los componentes más abajo, ingreso por trabajo, ingreso por trabajo subordinado, sueldos, horas extras, comisiones y propinas, en fin, todos estos rubros de ingresos y que podemos ver desglosados en todas estas variables. Vamos a la página del documento, la página 207. Y ahí pueden mirar el gran catálogo de ingresos de la ENIG. Todos estos ingresos desglosados en estos componentes de ingresos por trabajo, es decir, todos estos subtítulos sin sangría al primer nivel ingresos ajenos al trabajo, ingresos por negocio propio, y son un total de 81 rubros de ingresos, subdivididos de esta manera. Por lo tanto, la EMIG no solo nos permite tener el ingreso corriente total, sino... Eh, cuánto corresponde a sueldos, salarios o jornales, cuánto corresponde a ingreso por salario a destajo, cuánto corresponde a comisiones y propinas, cuánto a horas extras, tener una, eh, una, unas cifras más finas, más este, desglosadas para saber este, si hay hogares, por ejemplo, cuántos hogares no tienen ingresos por prestaciones, el grado de informalidad de los hogares, cuántos eh, disfrutan de todos estos beneficios ¿Y, y qué proporción de la población de hogares no o de las personas. Este, probar, bueno, explorar hipótesis como por ejemplo que los estratos de ingresos altos tienen todas las prestaciones y los estratos de ingresos bajos no tienen todas, solo algunas de estas. Eh, ¿Cuántos hogares tienen ingresos por renta de propiedad? Esto seguramente lo encontrarán para estratos de medios y altos ingresos, pero difícilmente para estratos de bajos ingresos. Eh, hogares que tienen ingresos por transferencias por jubilaciones o por becas o por ingresos por programas públicos. ¿Sí? Entonces ahí destaca una cantidad enorme de trabajos que se pueden eh, realizar y que pues el tiempo no nos alcanza, desde luego, apenas unos cuantos modelos econométricos vamos a derivar de esta fuente. Y nos falta considerar otras fuentes más. Pero bueno, hay mucho que explotar, al menos de esta fuente. Y ya pueden tener idea de, de por dónde pueden empezar a generar alguna inquietud y empezar a plantear algunos modelos sencillos en principio e irles, a, a, e irles agregando algún grado eh, más sofisticado de complejidad, tanto por la parte econométrica como por la parte... Este, de investigación. Volviendo a la base de datos, entonces teníamos esta variable de ingreso corriente. Este primer hogar en la muestra, por ejemplo, tiene un ingreso trimestral de 76.403 pesos con 70 centavos repartido entre sus integrantes. Por ejemplo, este hogar tuvo tres integrantes. Y podemos tener todo tipo de casos, que los tres hayan percibido ese ingreso en total o que uno de ellos sea el que trabaje y los otros dos sean dependientes, bien sea porque son menores de edad o mayores. Aquí vemos que tres son los tres son mayores de edad, pero cuando hay menores eh, es porque probablemente no estén trabajando y no sean aportantes de ingresos en el hogar. Entonces podemos calcular una tasa de dependencia y tener idea de que no necesariamente hogares con muchos integrantes van a tener altos ingresos. Por ejemplo, este tercer hogar en la muestra tiene un ingreso corriente de más de medio millón de pesos al trimestre. Eh, es importante tomar en cuenta las unidades de medida de cada variable, eso también ya lo he mencionado desde antes. La variable ingreso-core, in ingreso corriente. Es la suma de los ingresos, pero con qué periodicidad es con periodicidad trimestral esta nota está aquí en la tabla dice concentrado del hogar y al final dice además todos los ingresos y gastos registrados en esta tabla son trimestrales Profe, una duda con esa cuestión sí o sea, en el momento en el que queremos ver periodicidad de lo que sea, nos pues vamos a la especificación del concentrador, ¿no? Sí, exactamente. Ah, okay. Sí. Y esto se los este, hago notar de esta manera porque en algunas tareas o inclusive en algún examen, debo comentarles que. Eh, soy bastante flexible tanto en las tareas como en los exámenes, los dejo para casa y más en esta coyuntura. El examen también lo dejo para casa y doy un tiempo de 72 horas para resolver el examen. Entonces, este, pues les eh, digo, eh, a partir del salario mensual, estime un modelo, digamos, de rendimiento de la escolaridad al salario. Si tomaron el salario trimestral y no lo mensualizaron, es decir, no lo dividieron entre tres, ahí hay un error grave. Entonces siempre las unidades de medida son importantes. Este salario mensual, salario semanal o salario promedio diario, todos esos indicadores este, deben quedar bien definidos y según esa definición este, deben verificar su su construcción, su congruencia. Este, entonces es parte de los errores más comunes con los que a veces me encuentro, a pesar de que los exámenes son sencillos, son prácticos, este, son para casa, este, pero eh, el no prestar atención a esta lectura de las unidades de medida puede acarrear ciertos errores a, a toda la evaluación. Entonces, esa precisión y, y justo lo que usted acaba de comentar es importante que lo sigan eh, con detenimiento. Y bueno, lo vamos a ver en los distintos ejercicios que hagamos previo al examen. Y además, previo al examen, este, daré un examen muestra, es decir, un examen para que practiquen, eh, podamos entrenar previo al examen real y sepan cómo viene, por dónde viene, este, qué se va a preguntar, con qué datos vamos a trabajar y todo eso, a fin de que no haya este, ningún, ninguna confusión y sobre todo ninguna asimetría de información. Bien. Entonces, de entrada, los datos de salarios y montos y gastos vienen en pesos trimestrales. Bueno, más variables importantes. Ahí están los distintos rubros agregados de ingresos. Eh, otros ingresos. Y acá termina la parte de ingresos. Luego viene el bloque de gastos. En qué gastan los hogares? Bueno, la, el gasto total está en esta variable que se llama gasto monetario y se compone de estos rubros de gasto: lo que gastan los hogares en alimentos, bien sea alimentos dentro del hogar o alimentos fuera del hogar; este cuánto gasta dentro de esos alimentos en cereales, en carnes, en pescado, en leche, en huevo. En aceites, en tubérculos. Entonces, este tipo de variables nos va a dar para realizar estimaciones empíricas de un concepto microeconómico que ustedes conocen. Microeconométricamente vamos a, est a estimar elasticidades de gasto de los hogares. Es decir, qué proporciones del ingreso destinan los hogares a alimentos, a. Servicios de la vivienda, a transporte, a combustibles, a este, cuidados personales, a gasto en salud, gasto en educación, gasto en entretenimiento, gasto en comunicaciones, eh, educación, esparcimiento, ya decíamos. Este, quienes viajan, quienes no viajan, gastos personales, este, en fin, otros gastos. Y la parte de la parte financiera: qué proporción de hogares tiene acceso a servicios financieros, qué proporción hace uso de ellos, este, acceso a financiamiento. Eh, los ingresos podemos subdividirlos en percepciones financieras monetarias y percepciones financieras no monetarias. Análogamente, los egresos o los gastos son erogaciones financieras monetarias y erogaciones financieras no monetarias. Entonces, esa parte financiera también puede ser relevante en el contexto de hipótesis como por ejemplo una creciente bancarización de la población, sobre todo en el ámbito rural. Este se puede cruzar también con otras fuentes como la encuesta nacional de inclusión financiera de la CONDUCEF. Todo este manejo de, de información da para cruzar también fuentes de información y crear modelos de fuentes de información combinadas. Bueno, a grandes rasgos, este es el recorrido por esta base de datos del concentrado de hogar, del concentrado de hogares de la INIG. Si esta base de datos la copiamos y la trasladamos a un software en estos últimos minutos, voy a mostrar cómo se vería esta base de datos, por ejemplo, en Stata. Abro una ventana en blanco, escribo Edit, Control V para pegar la base de datos. Tratar el primer renglón como nombre de variable porque trae los títulos de las variables. De acuerdo a la velocidad de nuestro procesador será el pegado de la base de datos y ahí está pegada la base de datos ya en Stata. Entonces, para que de favor estén preparados con su software R y Stata preinstalados en sus equipos de cómputo. Eh, ya Daniel va a empezar los ejercicios próximamente y yo estaré eventualmente también tocando algunos ejercicios. Describimos la base de datos con Describe, Enter. Ahí están las 74.000 observaciones, 129 variables con las que creamos y la lista de variables. Si generamos un tabulado... un tabulado de la variable sexo jefe. Tenemos que de esta muestra, 54.000 son hombres, 20.400 mujeres, usando el factor de expansión, IW igual a factor, entre paréntesis rectangulares, enter. Ahí vemos los 34,7 millones de hogares. Vean cómo esto es más rápido en el software especializado que en Excel. En el software ordenamos el comando directamente. Y para las personas, ponderamos el factor por el total de integrantes. Intec se llamaba la variable. Y aquí están los 125 millones de personas alojados en estos 34.7 millones de hogares. La variable ubica geo, la variable ubica geo tiene el código de estado en los primeros dos dígitos y los últimos tres son el código del, del municipio de ese estado. Quiero separar de esa concatenación de estado y municipio el dígito de la clave del estado cuando la variable ubica geo es de cuatro caracteres, pero la variable de ubicación geográfica también puede tener cinco caracteres para los casos en donde las claves de los estados son de dos dígitos. Eh, vean que al final de la base de datos tenemos los casos de dos dígitos y ahí la longitud de la variable ubica geo es de cinco caracteres. Dicho esto, yo le puedo ordenar al software que me genere una variable que se llame Edo o estado y que sea la subcadena de la variable ubicación geográfica a partir del primer carácter, considerando uno solo, si la longitud de la variable ubica geo es de cuatro caracteres. Es de cuatro. Entonces ahí necesito eh, tomar en cuenta que la variable de ubicación geográfica es... necesitamos describir la variable ubicación geográfica. Es entera pero estamos extrayendo la subcadena y esa variable la vamos a convertir a una variable de cadena con el comando string. Y para que no me marque error, el software echa esta corrección, ya me crea la variable estado. Y eh, en el caso de la longitud de cuatro dígitos, y cuando la longitud es de cinco dígitos, sobre la variable ya creada de estado, reemplazo. Le digo que me tome los primeros dos dígitos del primero y considerando eh, dos. Y esto para el caso de que la variable sea de tamaño cinco. Ahora tabulo la nueva variable que creé, estado. Y ahí está de 1 hasta 32. Ya queda de 1 hasta 32. Vamos a convertir la variable de estado, que actualmente es de tipo string. La hacemos numérica con el comando de string, estado, coma, replace para reemplazar el formato en esa variable. Ya están todos numéricos. Y ahora tabulamos esa variable de estado, cambio la variable sexo-jefe por estado para saber cómo se distribuyen estas 125 millones de personas en los 32 estados del país. Y vemos que en el estado de México hay 17.6 millones de personas, este, en Veracruz hay 8.2 millones de personas, en la Ciudad de México 8.7 millones de personas. Y si queremos una tabla combinada de estado por género, sexo del jefe en este caso, ahí está la distribución. Estas fueron las cifras a nivel de personas para la variable sexo jefe. en cada uno de los de los estados Es importante notar que aquí es una una hay un sesgo importante porque estamos hablando de jefes del hogar, ¿no? Esta estimación no coincide, claro, con los datos del censo, aproximadamente son eh, entre 49 y 50 y entre más bien 50 y 52 por ciento de mujeres y menos proporción de hombres 48 por ciento de 46 a 48 por ciento pero aquí esta cifra nos sale de una proporción de 2 a 1 porque son jefes de hogar entonces este no es un, un estimador correcto nos debemos quedar solamente con el, el número de hogares 34 millones de, de hogares y por lo tanto 34 millones de jefes de hogar de los cuales 24.7 son hombres y 9.9 millones de hogares son liderados por mujeres esta es la cifra real que necesitamos la próxima clase vamos a trabajar con la base de población para detectar de los 125 millones de personas cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Esto es solo a nivel de jefes de hogar. Muy bien, alguna duda con esta introducción a la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares? De esta manera estamos llegando al final de nuestra clase de hoy. Nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias. Nos vemos el martes. Gracias a ustedes. Gracias, Buenas noches. Nos vemos hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes.